Hola gente, en el vídeo de hoy vamos a aprender a modificar fácilmente la velocidad de reproducción de un vídeo en YouTube. Vamos a ser capaces de acelerar o ralentizar la reproducción del vídeo para adaptarlo a nuestras necesidades puntuales y concretas en función del tipo de vídeo y de la situación y el contexto en el que nos encontremos. Seguro que os habéis enfrentado en muchas ocasiones a tener que veros un podcast o disfrutar de un programa de radio o ver una película y ver que el ritmo era un poquito lento o un poquito rápido, y fácilmente podemos modificar esta velocidad de reproducción, como vamos a ver a continuación. Para ello voy a saltar a un vídeo con una charla de las famosas charlas TEDx, ¿de acuerdo? Y directamente aquí en el botón de configuración podemos ver que hay una opción que es velocidad de reproducción, que por defecto se encuentra en normal. Si pulsamos sobre ella podemos ver diferentes números, ¿vale? Que no representan más que por cuánto vamos a multiplicarla esa velocidad de reproducción. Podemos acelerar la reproducción a 1,25, 1,5, 1,75 o 2. 2 implicaría ir al doble de velocidad, o ralentizarla. Vamos a ver este efecto, ¿de acuerdo? Si lanzamos la reproducción del vídeo, aparte le dieron 6 meses como diciendo, vemos que poder saltar un poco no lento para ley, nosotros. En ese caso lo que haríamos es, entonces, Malte, que no podía, vamos a bajar el volumen, máquina, voy a reproducirlo y voy a ajustar la velocidad de reproducción al doble de velocidad. Fijaros que el doble de velocidad puede resultar tal vez excesivo, ¿de acuerdo? Pero unos buenos y adecuados números pueden ser 1,5, 1,25. Cuando está comiendo, cuando está durmiendo, como ahora mismo. Y también podría ralentizarlo, hacerlo mucho más lento. Veis que el ritmo es extremadamente lento, ¿verdad? Se nota muchísimo en cuanto bajamos la velocidad de reproducción. Esto resulta muy, muy, muy interesante cuando vamos a ver vídeos muy largos. Imaginar que tenéis pendiente de ver una charla de clase, una grabación, un seminario, una charla TED, cualquier cosa que se os ocurra de un par de horas de duración. Ajustar previamente la velocidad de reproducción en función de el ritmo del ponente va a ahorraros muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Va a permitiros disfrutar muchísimo mejor de esa sesión y aprovechar vuestro tiempo, ser mucho más productivos. Normalmente intentar jugar con los valores 1,25, 1,5, ¿de acuerdo? Y en casos extremos 1,75 si la persona que hablaba excesivamente lento. Si queréis tener una mayor granularidad a la hora de configurar estos valores, os podéis ir a esta opción aquí que dice personalizada, y directamente con este slider podéis seleccionar con una forma más fina esa velocidad de reproducción. Por ejemplo, puedo seleccionar velocidad 1,4, ¿de acuerdo? Y ahora pulsaríamos play, veis que queda aquí seleccionado. Al pulsar play veremos esa velocidad. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping. Y veis que va un poquito más rápido, ¿de acuerdo? También la velocidad por la que optéis pues puede depender de vuestra situación, ¿de acuerdo? Estáis en un momento de relajación, entonces queréis disfrutar de una charla con un ritmo pausado, o lo que queréis es simplemente una formación muy rápida y ir directamente al grano y saltarse un poquito la paja. Puedes utilizar 1,75 o 2 para los ponentes más lentos, ¿de acuerdo? Yo lo que siempre os recomendaría es que si os enfrentáis a vídeos de muy larga duración, lo primero que hagáis es dedicar unos segundos a ajustar esta velocidad de reproducción al ponente y a vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y de esta forma pues disfrutaréis muchísimo más de ese vídeo de YouTube. Espero que este consejo os haya resultado de utilidad.